Este año nos ocupamos de la despenalización y legalización del aborto, pero algunos argentinos se ocuparon antes de ahora. Para dar testimonio de eso, invitamos al magíster Daniel Buzdigam. En tanto le doy la bienvenida, Florencia lo presenta. Daniel Buzdigam es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en Filosofía Social y Política, y profesor y licenciado en Filosofía. Dirige la maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. Ejerce la docencia de grado y posgrado en esa universidad y en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Centro de Filosofía radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales CONICET de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la Unidad de Investigación en Filosofía Legal, Social y Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Su área temática de investigación entrelaza disciplinas como la teoría política, la ética, la bioética, lógica y teoría de la argumentación. En 2013 publica el libro titulado Sobre la despenalización del aborto. En 2016, Conocimiento, Arte y Valoración, Perspectivas Filosóficas Actuales. En 2017, Ideas y Perspectivas Filosóficas. Y en 2018, Aborto, Aspectos Normativos, Jurídico y Discursivos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Tengo aquí dos publicaciones, una de 2013 y la otra de 2018. Permitime que lea los títulos. Sobre la despenalización del aborto, aborto, aspectos normativos, jurídicos y discursivos. Quiero preguntarte sobre ambas. Y para eso te pido que sintetices cómo se produjeron y cuáles son las ideas centrales, respectivamente, que abordan cada una de ellas. Bueno, el primero de los libros, el que se editó en 2013... por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Es un trabajo que aparece por el Centro Interdisciplinario de Estudio de Género, dirigido por, en ese momento, por la doctora María Luisa Femenías. Y es un trabajo de teoría política aplicada. El trabajo lo que hace es apropiarse del paradigma de la filosofía política rawlsiana y a través de ese marco teórico, intentar dar respuestas a las varias preguntas, a los muchos interrogantes que aparecen alrededor del problema del aborto. El segundo trabajo es una compilación, el de aborto, que aparece aborto, aspectos normativos, jurídicos y discursivos. Este libro aparece publicado este año por Biblos, sin embargo, constituye, digamos, el trabajo, el esfuerzo de hacer una obra colectiva con
pensadoras de distintas universidades. Hay tres universidades de España, la Universidad Autónoma de México y tres universidades argentinas, Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes, La Plata y Buenos Aires. Así que digo, lo que ahí se buscó hacer, o particularmente el objetivo que perseguía, era reunir una serie de perspectivas del feminismo, y no solamente desde la filosofía, sino desde otros campos, avanzar en la discusión en relación a la legalización y penalización. Digo, tiene un punto de vista común, sin embargo, se avanza desde distintos marcos teóricos en argumentos diferentes. Entonces, me parecían ambas obras están vinculadas, tienen que ver con quienes hacemos filosofía política, qué es lo que perseguimos, y perseguimos en gran medida hacer aportes a la sociedad, donde podemos encontrar que hay hondos conflictos que pueden estar dándose, y este es un tema en particular que ahí es donde creo que tenemos mucho para contribuir en los diseños institucionales. ¿Convendrás conmigo que en la antigüedad clásica el aborto no era una construcción en términos éticos? ¿Cuándo comienza a hacerlo en nuestro país? Sí, no era estrictamente, digamos, en términos éticos. También podemos encontrar que había dentro de la antigüedad clásica, el aborto era un problema médico, digamos. Cuando uno revisa los tratados hipocráticos, lo que encuentra allí es, bueno, un posicionamiento respecto de la vida debe respetarse desde la concepción, y también, digamos, en el juramento hipocrático se encuentra esto de solicitar al médico que al momento que ejerce su profesión lo haga sin que tengan relación allí, o que no interfieran en su profesión aspectos que tengan que ver con la religión, la política, la raza, la clase, etc. Digo, si bien ahí puede haber, digamos, una ética material volcándose respecto del punto, también encontramos en los tratados hipocráticos recetas abortivas. Digo, el aborto es un problema que va a recorrer, digamos, de distintas maneras las culturas, particularmente en el cristianismo, va a ser condenado y ligado de distintas maneras, en distintos momentos del embarazo, particularmente desde perspectivas como la de San Agustín o Santo Tomás. Digo, pero el aborto va a ir desarrollándose como un problema que está subsumido a la moral cristiana. En gran medida, esa es, digamos, cuando uno lo ve. La inmoralidad del aborto, digamos, para el cristianismo, digamos, no tiene la posición que conocemos a partir del siglo XX, sino que en la antigüedad ha tenido, digamos, otras visiones, ciertamente más permisivas al momento de otras visiones y otras significaciones, ¿no? Otras visiones, otras significaciones, por supuesto, son otras cosmovisiones. Digo, lo que se conoce respecto de la vida embrionaria es muy lejano. Digamos, el embarazo, digamos, era algo que la mujer percibía al momento que empezaban a haber ciertas transformaciones y sentía movimientos en su cuerpo, de modo que a partir de esos datos, algunos de los antiguos, digo, Santo Tomás, más atrás San Agustín, para la filosofía no son San, sino son Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, digo, pero para ellos, digamos, en sus teorías lo que hablaban era, digamos, de la animación, digamos, en qué momento existe una animación dentro del feto humano. Y solo después de la animación, el acto era equivalente al homicidio, no antes. Y además, digamos, de tener, digamos, esta visión permisiva de la interrupción
hasta determinado punto, digamos, tenían esta idea que en algunos, digamos, de alguna forma se fue transmutando, se fue cambiando y llega al día de hoy, digamos, en algunas posiciones. Con respecto a tu pregunta, ¿desde cuándo en nuestro país? Bueno, nosotros podemos, si se quiere, digamos, podemos hacer una genealogía del aborto de distintas maneras, digamos. Particularmente, digo, respondo esto a partir del Código Civil, ya en 1886, el aborto está prohibido en nuestro país a partir del Código Civil. La prohibición lo que busca hacer es reconocer el derecho del hombre sobre la mujer y sobre la prole, digamos, esto lo que venía a hacer la penalización. Conforme pasan, digamos, desde 1886 en adelante, conforme van pasando los años, lo que se ve es que, digamos, aún así, esos embarazos a principio de siglo, de todos modos, estaban, digamos, a disposición de algo que, sobre lo cual el hombre no tenía mayor injerencia, que era la regulación de la natalidad. Digamos, el aborto existía, hay una serie de datos sociológicos que dan cuenta de que no se explica, sino cómo, digamos, con métodos anticonceptivos tan falibles como el coitus interruptus o el profiláctico masculino, que no era muy utilizado, cómo con esos dos, digamos, la tasa de natalidad decrecía. Lo único que explicaba un acentuado decrecimiento de la tasa de natalidad en esas primeras décadas era el aborto. El aborto como práctica de comadronas, de mujeres que asistían a otras con formas muy precarias, la mortalidad materna era realmente alta y la mortalidad por aborto también. Digo, esto lo que consigue este estado de cosas, lo que consigue luego es que en el tratamiento que aparece en el Código Penal de 1921, que llega hasta nuestros días, el Código Penal de 1921 que empieza a estar en ejercicio a partir de 1922 y que llega hasta nuestros días, y es lo que estamos discutiendo hace unas pocas semanas atrás en el Congreso. En el artículo 88 lo que hace es intensificar mucho más las penas por aborto, y también, digamos, introduce el artículo 86, dando lugar a los abortos no punibles. El espíritu de esas, si se quiere, de ese articulado que aparece en las visiones de estos legisladores de inicios del siglo XX argentino, digamos, tienen, si se quiere, o se puede leer, digamos, si se quiere, se puede ver que hay ahí, digamos, dos miradas. La primera es, digamos, una fuertemente eugenésica, digamos, donde lo que se buscaba evitar eran los abortos sobre mujeres que se las, digamos, entendía como idiotas o dementes, digamos, pero detrás de ese tipo de espacio a la despenalización, digamos, lo que se leía era de esta manera. Y después, bueno, con respecto al riesgo para la salud, o en casos de violación, o bueno, atentados al pudor, también se lo llamó, digo, en estos casos se hacía una lectura restrictiva, ¿no? Digo, incluso dentro de, si se quiere, antes, digamos, o en la moralidad católica, el aborto en los casos extremos es una práctica justificada, ¿no? Digo, me parece que ahí también esto recogía ese espíritu
de que, bueno, en casos en los que la vida hay que elegir entre una vida u otra, casos extremos, entonces habilítese el aborto en favor de la mujer si así se decidiese. Eso introduce el artículo 86. Nuestra sociedad discutió el aborto desde principios del siglo XX. Ahora, si uno examina qué pasaba en 20, ¿qué pasaba? Digamos, y bueno, pero las mujeres no podían votar, digamos, realmente teníamos una sociedad... Sí, había sociedad, otro contexto, completamente absolutamente diferente. Absolutamente, digamos, ¿quiénes eran las mujeres? Las mujeres no tenían la patria potestad, las mujeres no votaban, eran... Los derechos estaban cercenados o limitados, ¿no? Absolutamente, digo, y aún así han habido una serie de cambios, de progresiones, digamos, en nuestras legislaciones, que han ampliado derechos, que han reconocido la ciudadanía. Sin embargo, este tema ha estado ahí y pisado. Ha quedado ahí. Ha estado pisado. Este año se ha abierto un debate valiosísimo, histórico, pero aún continuamos en esos tiempos. Este libro constituye un análisis crítico del problema ético-político del aborto. En la introducción explicás que la discusión se ha desarrollado en esas dos dimensiones, la ética y la política. ¿Qué consecuencias se siguen de tal discusión? Bien, mi idea es revisar distintas formas en las que el problema ético del aborto ha sido abordado, y lo que encontramos es que al momento que nos metemos, nos introducimos en distintas teorías éticas para avanzar, bueno, podemos llegar a resultados distintos. Podemos estar en éticas cristianas donde el aborto constituye una aberración, digamos, un acto absolutamente inmoral. Podemos estar en otro tipo de éticas donde consecuencialistas, deontológicas, distintos tipos de éticas donde lo que podemos llegar es exactamente a la conclusión contraria. El debate ético siempre es un debate que va a estar abierto. La ética es una disciplina de la filosofía, y lo que vamos a estar proponiendo son argumentos y justificaciones en favor o en contra de posiciones que defendemos. Dejar situado el problema del aborto simplemente en este punto constituye un problema, en la medida que la ética no se vuelque directamente a la dimensión política. La dimensión política, que tiene que ver con la búsqueda de un bien común, y de un bien común entre distintos sectores de la sociedad, sectores que confluyen conformando una sociedad plural. Digo, entonces, en esta pluralidad de moralidades, en esta pluralidad, hay un espacio en el que debemos converger y encontrar los canales por los cuales nos vamos a poner de acuerdo al momento de realizar normativas, políticas públicas que van a afectar a todos. El aborto es un problema político, es un problema ético, pero es un problema político. Es un problema político que tiene su visibilización, ahora con el debate, pero si nos remontamos al año pasado, la visibilidad de este problema son lamentables noticias de mujeres que mueren, de mujeres que conocemos que están en condiciones absolutamente precarias realizando esta práctica. Esto me parece algo que nos compele a estar en una mesa en la que tengamos que encontrar razones comunes con aquellos que no piensan como nosotros. Para profundizar esto que estás diciendo, Daniel, digo que esta discusión puede simplificarse
en el falso dilema aborto sí, aborto no. Discutiendo desde un marco teórico complejo, es posible encontrar una salida, pero solo en la dimensión política. Vos elegís el liberalismo político y un filósofo americano. ¿Quién y por qué ese? Bueno, quien he elegido es John Rawls. Sin embargo, hay otros filósofos políticos muy importantes del siglo XX que se han ocupado del problema, como Ronald Working. Aquí en Argentina también hay una cantidad importantes. Rawls es un filósofo político de mediados del siglo XX, muere hace poco, en el 2002. Tiene dos obras fundamentales, Teoría de la Justicia, que se remonta a 1971, y Liberalismo Político, que es una revisión de muchas de las ideas que aparecían ahí en Teoría de la Justicia. Esta obra data de 1993. Estamos cumpliendo 25 años de esa obra. En términos filosóficos, es un filósofo relativamente joven, sin embargo, ha tenido una producción muy vasta. Es contemporáneo. Es contemporáneo y ha generado un quiebre en el lugar que se le ha dado a la filosofía política. Digamos, la filosofía política, a partir de Rawls y de todos sus discutidores, ha tenido, si se quiere, la búsqueda de impactar en los diseños institucionales, la búsqueda de revisar aspectos que tengan que ver con la justicia distributiva. No es metafilosofía, no es metaética, no es una discusión al interior de la academia, sino una discusión que desde el interior de la academia se vuelca para generar sociedades más justas, instituciones más justas. Digamos, hay una célebre frase de Rawls dice que es: si la justicia es la primera virtud de las instituciones, si ésta no lo fueren, habría que quitarlas. Digamos, lo que buscamos es esto, buscar construir a través de marcos filosóficos, de justificaciones que puedan ser atendidas por todos, principios de justicia para poder evaluar, medir, criticar las instituciones políticas en las que nos encontramos, que hacen a nuestra democracia. Rawls es un filósofo de la democracia, con el andamiaje de Rawls se piensa la democracia, de un modo, si se quiere, constructivista, construimos la democracia como un sistema que puede ser mejor. De vuelta, digamos, estos son los compromisos en los que se entiende comprometida esta tradición de la filosofía política. No es el filósofo aquel que se sienta en la punta de alguna montaña imaginaria y critica y ve desde ahí la sociedad cómo acierta o se equivoca. Está metido en la sociedad, es parte de la sociedad y debe volcar sus ideas para construir, para mejorar, para orientar en los propósitos que perseguimos, para mostrar cuáles son los caminos. A pesar de la vasta producción de Rawls, no se refirió muchas veces al aborto, lo hizo en muy pocas ocasiones y lo utilizaba ejemplo de, digamos, el concepto de razón pública, que era, digamos, el concepto que él estaba explicando, lo usaba a modo de ejemplo. Si uno, digamos, hiciese una especie de recolección de cuánto hay en una obra de vuelta muy extensa respecto del tema, uno encontraría que no habría más de 6 carillas aproximadamente. Ah, muy poco. Es muy poco. Bueno, un poco la labor que me propuse era decir, bueno, completar esa tarea. Revisar el tema. Completar esa tarea desde su visión. Completar esa tarea, digo. Seguramente él lo hubiese hecho 10 veces mejor, pero bueno, lamentablemente no lo hizo. Abortar es una decisión personal.
no me atrevo a decir que es individual. Habrá muchas razones por las que una mujer decide abortar, incluso puede ser ajena a su deseo. Apenas sospechamos las consecuencias de atravesar esa práctica, particularmente cuando es clandestina. ¿Es también un problema de salud pública? Bien, sí, es un problema de salud pública, es un problema de justicia, como recién decía, es un problema político, es un problema filosófico. Digo, el aborto tiene distintas dimensiones. Muchas aristas. Muchas aristas. Cuando uno toca el tema... ¿Podríamos ingresar también que es un problema religioso? Es un problema religioso, es un problema económico. Digo, cuando uno empieza a revisar el aborto, y me parece que esto lo ha hecho muy bien, de modo desorganizado, pero lo ha hecho muy bien, esta serie de audiencias sobre las que se nutrieron las cámaras legislativas, primero diputados, después senadores, de llamar a distintos especialistas que tocaban las muchas aristas que aparecen en el aborto. Por supuesto que la salud pública es un problema. En la salud pública es un problema. Esto yo creo que el ministro de Salud, Rubinstein, lo dejó muy bien explicitado. Es un problema que afecta particularmente a mujeres de las clases de los sectores más vulnerables, mujeres de clases pobres, mujeres que se encuentran en una situación en la que la educación no ha llegado suficientemente. Si ha llegado la educación, no llega, digamos, económicamente el acceso a ciertos anticonceptivos. Realmente, digamos, hay un problema ahí sobre el cual, si el Estado no se mete, las consecuencias las conocemos. Desde tu óptica, el Estado en este tipo de prácticas siempre debe estar presente. El Estado siempre tiene que estar presente, ayudando a que se sustancie, a que se lleve adelante la voluntad y la decisión de la mujer. La voluntad y de la decisión del sujeto, en este caso es la mujer, que autónomamente ha escogido o quiere llevar adelante un proyecto de vida que, digamos, en la medida que entendamos que es un proyecto de vida razonable, la permisión del aborto temprano, entiendo que lo vamos a discutir seguramente, digo, pero bien. Ahora, de vuelta, cuando tocamos el aborto, lo que tocamos es un problema con varias aristas. Yo creo que en alguna medida hubiese sido muy bueno encontrar acuerdos en las distintas aristas que toca el tema. Esto entiendo que no pasó porque, por una razón u otra, en el diseño de las discusiones y las deliberaciones, lo que se daba era que, bueno, venía un especialista en el primer momento y hablaba de salud pública. Luego venía un testimonio, después venía otro que hablaba de el aborto desde la religión, otro desde la filosofía. Al segundo día pasaba otro que hablaba de salud pública. Y dentro de los problemas del aborto como salud pública, hubo casos en los que no había acuerdos sobre los índices, digamos, de cuántos eran, cuál era el número de las mujeres muertas por años, en tales años. Si el aborto, al estar... Sí, depende de quién manejara la estadística. Exactamente. O con qué intenciones manejara la estadística, mostraba números completamente diferentes, ¿no? Podemos estar en desacuerdo respecto de los valores que vos y yo tenemos. Podemos estar en desacuerdo respecto de gustos. Lo que no podemos estar en desacuerdo es si acá hay dos copas o no. La cantidad de muertes de aborto es un hecho del mundo. Digo, hay que ir y recoger esa estadística, no podemos estar discutiendo. Que se hayan entrecruzado, que no se hayan podido, perdón, entrecruzar, que no haya habido debates al interior de cada una de estas aristas, fue parte, digamos, de este desacuerdo que después también se pudo ver al momento que cada legislador o cada senador emitía su opinión, digamos, tomaban datos
desde lo en forma digo, arbitraria. De forma arbitraria. Digamos, lo que podríamos decir es que en alguna medida racionalizaban su posición. Yo pienso esto, bueno, a ver cuáles son, digamos, las premisas que me pueden servir para sostenerlo. De lo que se trata, me parece, que en la profundidad, hemos atravesado una profundidad muy importante al momento de deliberar y tratar el tema de esta manera, sin embargo, no sacamos el suficiente provecho que podríamos haber sacado. ¿Qué quedó en claro después de la discusión respecto del aborto en Argentina? ¿Qué quedó en claro? Que hay celestes y hay verdes. Pero después hay un montón de otras cosas sobre las cuales podríamos haber tenido ciertas mayores certezas y por una u otra razón las verdades y las falsedades estaban todas en el mismo... Quedó algo más, si me permitís. Quedó un estado ausente porque se terminó el debate. ¿Y qué vamos a esperar el año que viene para reeditarlo? En el mientras tanto, si es así, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Estamos en la misma inacción que con anterioridad al debate. Te pido, Daniel, si podemos hacer un breve corte. ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. El artículo 19 del Código Civil y Comercial literalmente dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Haber quitado la referencia al seno materno es consecuente con o coherente con la ley de identidad de género. ¿Estamos ante un código progresista? Bueno, en este sentido, haber recogido, digamos, algo que sobre lo que se ha fallado anteriormente, sobre lo que se ha legislado anteriormente, lo vuelve en cierto punto progresista, digamos, entender que más allá de mujer, podemos hablar de persona gestante y reconocer allí, digamos, una amplitud mayor. Sin embargo, digamos, hay aspectos, digamos, que están dentro de este Código Civil, en esta nueva redacción del Código Civil y en particular el artículo, que es esta referencia a el concepto de persona. En el concepto de persona aparece, digamos, uno de los problemas centrales de la discusión respecto del aborto. ¿Desde cuándo se es persona? Situar el aborto en la concepción, digamos, ahí aparece una primera disquisición que hay que trazar, es qué se entiende por concepción. Ha habido dos perspectivas encontradas,
Una que sostenía que la concepción es al momento que el óvulo y el esperma, digamos, realizan la singamia, y otros que la concepción debe entenderse desde la anidación. Esto abrió una contienda judicial bastante reciente, famosa, importante, que se llama el caso Artavia Murillo contra el Estado de Costa Rica, donde era, digamos, la interpretación que hacía el Estado de Costa Rica era que si la vida empieza desde la concepción, entonces había que regular particularmente las prácticas de fecundación in vitro. Porque, claro, lo que se hacía en esas prácticas era fecundar más embriones de los que después implantaban. Entonces, si hay persona desde la concepción, ¿qué hacemos, digamos, qué pasa con todos estos embriones crioconservados, congelados, pongámoslo correcto, vulgarmente? Pero, digo, ¿qué pasa con todas estas personas que están en un freezer? Estas miles de personas que, en favor de la práctica de fertilización, estamos allí guardando. Entonces, lo que sucedió ahí es que Costa Rica prohibió fuertemente la práctica, tratando de resguardar el derecho a la vida de los embriones, haciendo casi imposible la práctica. Incluso, digo casi imposible porque los requerimientos que le solicitaba a las parejas que querían hacer uso de esa tecnología disponible, era, por ejemplo, que se implantaran todos los embriones, ¿no? Entonces, sin importar... Una locura. Una locura. Sin importar, digamos, a qué se exponía la mujer, tenía que atravesar un embarazo múltiple. Por otro lado, si había embriones defectuosos, también tenían que ser introducidos. Llevado adelante todo el proceso. Esto, claro, lo que pasó, esto es entre 1995 y 2000, no me acuerdo si 2001, ¿no? Bueno, no me acuerdo en qué, digamos, pero es unos 7 u 8 años que pasa esto. Nacen muy pocas personas por fecundación in vitro en Costa Rica, pero ahí Artavia, digamos, entiende que se ven afectados sus derechos. Fíjense, ¿no? Digamos, derechos para poder llevar adelante el proyecto de tener una familia, digo, no estamos hablando de aborto. Esto, el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tiene que meter a resolver, bueno, ¿qué vamos a entender por concepción? Entonces, bueno, ahí después de una revisión compleja, digamos, es muy interesante el fallo, pero digo, no quiero reproducir aquí, para no caer en tecnicismo, la idea que propone la comisión es que, bueno, no, digo, léase concepción como anidación, digamos, Entonces, ahora bien, si tenemos desde anidación, implantación, digo, recién ahí podemos hablar de persona. Sin embargo, seguimos teniendo un problema serio. Digamos, ¿qué es lo que una persona hace que sea una persona? Es una pregunta central. ¿Qué hace que una persona... Pero la tengo más para adelante. Ah, ok. Porque me gustaría profundizar ese aspecto también. Ahora, Daniel, si te parece, te pido que leas y amplíes lo que se proyecta en la pantalla. La principal dificultad que presenta el problema del aborto reside en que ninguna doctrina o concepción particular del bien puede constituirse en el bien común. Amplíalo, por favor. Bueno, bien. La idea respecto de este tema es, bueno, algo que ya habíamos en parte dicho, ¿no? Digamos, somos participantes, somos parte de una sociedad plural. De una sociedad plural que ha crecido a la luz de los principios democráticos, de los valores de la democracia. En esta sociedad plural, digamos, lo que hacemos es, digamos, llevar adelante concepciones de la vida, proyectos de vida totalmente diferentes, disímiles, a veces concordantes, a veces discordantes. Respetamos
quizás los mismos valores, pero de distintas maneras. Entonces, de lo que se trata, digamos, es de construir un bien común, pero en la dimensión política. No podemos esperar que nuestras concepciones del bien se puedan traspasar a todos los sectores de la sociedad, y menos podemos esperar que el hecho de valernos del Estado, de la fuerza del Estado, para hacerlo. Entonces, digo, esto es... Estamos ante una dificultad que está, si se quiere, digamos, en este terreno ético anterior, en el cual seguramente no entendamos del mismo modo el problema del aborto, qué conclusiones definitivas pueden arribarse. Seguramente desde nuestras concepciones del bien las conclusiones puedan ser definitivas. Sin embargo, ¿cómo llevarlas adelante? ¿De qué manera podemos llevarlas adelante si no es a través del respeto por ciertos valores como la deliberación, la votación, la democracia? Es el espacio en el que nos encontramos, en el que nos encontramos como diferentes, como libres y como iguales, y es en ese punto donde se pueden dirimir. La otra forma de dirimirla es imponerla. Digamos, mi concepción del bien te la impongo a vos. Bien, podemos imponer qué concepción del bien puede ser esta que es capaz de imponerse al otro. Conocemos de esto, digamos, la historia ha sobrado ejemplos. Sin embargo, me parece que a lo que debemos apostar, a lo que debemos buscar, es a tratar de resolver dentro del espacio democrático. A las limitaciones cognitivas que ingresan en los conflictos sobre el aborto se agregan actitudes del orden de lo irracional. Parece que no es sencillo determinar o dirimir el estatus del embrión y del feto. A este efecto, ¿la tolerancia alcanza? Tiene que alcanzar porque, digamos, es lo que está en correlación con lo que recién sostenía, ¿no? Digo, el pluralismo no es otra cosa que el resultado del desarrollo de la razón humana en condiciones de libertad. No es otra cosa que eso. Entonces, en condiciones de libertad, la razón humana ha llegado a la construcción de concepciones teóricas distintas, incluso algunas antagónicas entre ellas. Ahora bien, la tolerancia es el respeto por aquella acción que, a mi juicio o desde mis parámetros, es desacertada, es abominable, aborrecible, pero desde mis parámetros, ¿sí? La tolerancia es el ejercicio de el respeto a aquellas acciones que creo incorrectas, y pudiendo intervenir y queriendo intervenir, no lo hago, ¿no? Digamos, ahora, ¿por qué la tolerancia? Porque es una condición necesaria, digamos, dentro de la sociedad plural. La tolerancia es, digamos, un costo para que yo desarrolle mi libertad. La tolerancia constituye un espacio en el que yo acepto que hay aspectos de mi vida particular, de mi concepción del bien, de mis proyectos de vida, que no se pueden trasladar sin más a la dimensión pública. Y que, así como yo tengo derecho a esto, el otro también tiene derecho a esto. Digamos, ese respeto se debe resguardar, ese respeto se debe solidificar en la medida que las acciones del otro no impliquen un daño a un tercero, ¿no? Digamos, esto es y aquí hay un punto central, ¿no?, respecto del problema del aborto. Si hay un tercero o no hay un tercero. Digamos, aquí hay una cuestión crucial, ¿no? Digamos, si nosotros quisiésemos
en alguna medida poner cuál es el planteo clásico del problema del aborto, diríamos, bueno, que la premisa 1 es que es malo matar a una persona, la premisa 2, el feto o el embrión es una persona, conclusión, el aborto es incorrecto o es una acción que debe ser penalizada porque se está cometiendo un homicidio, ¿no? Se está matando a una persona. La tolerancia, entonces, digamos, este ejercicio a impedir, este ejercicio de tratar de no impedir aquello que quisiese impedir y que puedo impedir. Esto es muy importante, ¿no? Digamos, porque yo no soy tolerante si no pudiese impedir. Tengo que tener la capacidad de impedir para ejercer la tolerancia. Ahora, digamos, el desarrollo de la tolerancia, ocuparnos de la tolerancia, tiene que ver con un aspecto importante en el ejercicio de la ciudadanía, de esta ciudadanía que debe entenderse en la sociedad plural, ¿no? ¿Sostenés que cuando el problema del aborto cae en el ámbito deliberativo, nada asegura que se le garantice esa práctica a las mujeres adultas entre sus otros derechos? ¿Por qué, Daniel? Bueno, bien, yo tengo una posición que es en alguna medida una posición que defiendo en este libro y en otro, es que yo entiendo que el aborto cae dentro de lo que podríamos llamar las esencias constitucionales. Digamos, es una esencia, es algo esencial a la constitución de la democracia. ¿Y qué es lo que debe ahí decir respecto del aborto la constitución de una democracia liberal? Que se permite, digamos, en un periodo de ventana razonablemente acordado, por lo general, del primer trimestre. Mi posición es que la democracia es incompatible con la penalización. La democracia es incompatible, lo voy a poner en otros términos, no quiero, digamos, entrar en esta analogía, pero simplemente para explicar, digamos, la fuerza de la tesis. La democracia es incompatible con la esclavitud, ¿no? Digamos, nadie discutiría algo así como que, bueno, vamos a votar de nuevo el sistema de esclavitud. Digo, no se vota eso. Hay cosas que no se votan. ¿Qué pasa con el aborto cuando entra en las cámaras legislativas? Bueno, lo que tenemos es eso, es que podemos tener sociedades que tienen la suma de representantes que han sido elegidos por sectores conservadores, lo que vamos a tener seguramente en el resultado de la votación es, digamos, que la penalización continúa. Cruzamos un poco el charco y nos vamos a Uruguay, digo, una cámara legislativa de una sociedad bastante parecida en muchos aspectos a la nuestra, lo que terminó votando es que el aborto debe ser permitido. Cuando el aborto cae en un problema de justicia básica, un problema de, bueno, puede ser, lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, nada asegura que lleguemos a tal resultado. Me parece que lo que hay que indagar, lo que hay que revisar, es si son compatibles los principios de la democracia, los principios de igualdad, de libertad, de libertad de conciencia, de llevar adelante una vida autónoma, de tener el proyecto propio, si son compatibles con la penalización. Yo lo que sostengo, lo que intento mostrar a través de mi producción, es que no lo son. Es que no lo son. Y que aquellos que son parte de esta sociedad democrática y plural y que no comparten o que ven, digamos, a la despenalización como un problema o a la legalización aún más como un problema mayor, digamos, lo que tienen que tratar es de trazar el problema dentro de la dimensión política, no ir más allá, digamos, entender cuáles son los límites, cuáles son los costos de la vida en libertad, ¿sí? Digamos, esta es mi posición. Mi posición tiene que, si se quiere, ser un poco más fuerte. Festejo esto que ha ocurrido, porque por supuesto es un avance inmenso a un tema que era tabú
hablar de aborto hace un año atrás era algo que había que pedir permiso para pronunciar la palabra. Hoy aborto es parte del lenguaje público, incluso aparece como un piso de demanda para los nuevos candidatos a legisladores, gobernadores, diputados, gobernadores, presidentes. Digamos, se ha puesto un tema de la agenda política, pero un tema que permanentemente creo que va a ser solicitado. Es parte de la responsabilidad de la ciudadanía solicitar esos pronunciamientos, escuchar qué justificaciones dan quienes quieren que sean elegidos por este pueblo, que no van a representar a un sector en particular, que van a representar distintos sectores. Entonces me parece que en alguna medida hay que festejar esto que ha ocurrido. Sin embargo, hay que ir un poco más. Yo creo que hay que pensar un poco más en estos términos, como digo, no soy el único que lo ha pensado de esta manera. Digamos, si no deberíamos llevar adelante algún tipo de reforma en el cual reconozcamos esa práctica que permita dar una ciudadanía plena a las mujeres argentinas. Para ir cerrando, Daniel, te pido que volvamos a la pantalla para que leas una afirmación tuya y devolverte una pregunta. Si te parece, la lees primero. Bueno, si una mujer ha quedado embarazada sin importar cómo ni por qué, por ejemplo, violación, incesto, falla del anticonceptivo, debe llevar su embarazo a término. No actuar conforme con esta prescripción recibe pena según la ley. Este carácter paternalista está claramente en disonancia con la dignidad de las mujeres, quienes verían anulada su capacidad de desenvolverse de manera autónoma en esa etapa de su vida. ¿La razón pública tiene peso suficiente para dirimir el problema del aborto en el espacio político? Debería tenerlo, entiendo que sí. Creo que la razón pública constituye el tipo de razones en el cual nos encontramos quienes pensamos distinto. La razón pública es la razón de la ciudadanía. La razón pública es un tipo de moneda común de intercambio que podemos tener si aquellos que pueden tratar de sustentar una religión y quienes no la sustentamos. Aquellos que tengan religiones distintas. El espacio en el que la diversidad va a encontrarse es un espacio deliberativo. Y en ese espacio deliberativo, lo que nos debemos unos a otros son razones de la ciudadanía. Los números de aborto clandestino es una razón por la cual tenemos que tomar una decisión si sigue así o si no sigue así la cosa. Los números de mujeres que se ven afectadas es un número, es una razón, no importa qué religión defienda quien sea, ahí hay un número, ahí hay un problema. ¿Qué hacemos con estas aristas? Por eso decía algo al principio de la entrevista, debemos revisar estas aristas del problema una a una con especialistas, en comisiones, y ponernos de acuerdo en aspectos que tienen que ver con describir y darnos un diagnóstico, ¿sí? Mucho de esto hay, pero debemos tener muy claro, cuando nosotros vemos todo ese diagnóstico sociodemográfico del aborto, de las niñas que abortan, de distintas regiones donde son sometidas a prácticas sexuales y a las que sigue el embarazo. El aborto entonces ahí se vuelve un problema sobre el cual tenemos que sobre el cual nos debemos unos a otros razones públicas. Estas razones públicas no son otra cosa de vuelta que razones que nos permiten avanzar en una construcción conjunta de razones que vamos a hacer, que son accesibles y aceptables. Si sectores religiosos le hablan a sectores no religiosos de
cuestiones religiosas, es posible que unos y otros no se entiendan. No se entiendan. La razón pública es el espacio, es la lengua franca en la que nos estamos encontrando. Y es ahí donde tenemos que construir las justificaciones de las normativas. Por eso ahí venía esta idea del concepto de persona. Nosotros debemos construir políticamente... En relación a eso, porque antes también, okay, y con esta sí cerramos, digo que según cómo definamos persona, podremos negar o aceptar la equivalencia entre aborto o asesinato. Y voy justamente a lo que estabas diciendo. ¿Podemos saber qué significa ser persona y desde cuándo lo es? Bueno, podemos saber políticamente, podemos saber éticamente, podemos saber... Cuando nosotros empezamos a revisar el concepto de persona, lo que vamos a encontrar es narrativas sobre la vida prenatal, ¿no? Digamos, también, digamos, podemos decir más allá de este periodo, pero digamos, me circunscribo. Digamos, entonces tenemos al menos tres o cuatro posiciones, digamos, las posiciones sustancialistas, diría yo, en las cuales se sostiene que hay alguna sustancia especial que hace que vos y yo seamos personas. Y es el ADN para algunos. Bien, y que esto no tiene que ver con la religión ni con nada por el estilo, sino que es la ciencia la que viene y nos aporta esa piedra fundamental. Sin embargo, ¿es el ADN lo que hace que seamos personas? Si nosotros no tuviésemos ADN, ¿no seríamos personas? Si nosotros le pudiésemos introyectar ADN humano a otro organismo, ¿eso es lo que lo hace persona? La verdad es que ahí hay un tema, ¿no? Digamos, sí, es una visión. Convengamos que el ADN en las personas es muy determinante, ¿no? Es muy determinante, pero, digamos, en ese estadio de la vida, que es ese estadio inicial, no puede haber desarrollo de la vida si no es en un útero, en el útero de una mujer. Es una vida en dependencia, es una vida que desde... digamos, lo que ha sostenido algunos, se puede pensar como un valor absoluto desde ese mismo momento o como un valor incremental que va completando su formación y que va recibiendo un resguardo también incremental. ¿Hay una persona en acto? ¿Hay una persona de hecho desde ese momento o hay una persona en potencia? Creer que hay una persona en acto es realmente un problema. A veces se hace esa interpretación del nuevo Código Civil, incluso, digamos, y también cuando nosotros asistíamos a las justificaciones de los legisladores, encontrábamos que no había diferencia entre cigoto, embrión, feto y niño. Hablaban del niño, el niño, el niño. Las simplificaciones a las que se están volcando esas consideraciones que van a afectar las libertades de las mujeres son muy preocupantes, son graves. La mirada entonces sustancialista pone el peso en el ADN, pero realmente digamos lo que pasa allí es que empezamos a tener una serie de responsabilidades con esa entidad en gestación que realmente deberíamos preguntarnos si estamos allí ante una persona. De hecho, el Estado no reconoce en términos prácticos como persona a los embriones. Digo, no les da un DNI, no los inscribe en algún tipo de código donde estén denunciados los embarazos. Si hay algún aborto natural, no eleva una especie de investigación a ver qué pasó, ¿sí? Porque si realmente creemos que hay persona, bueno, digamos, algunas pérdidas de embarazo deberíamos lamentarlas tanto como el deceso de una persona. Sí, también en esa instancia el Estado es ambivalente, porque no le da nada de todo eso, pero le da un plan social. Bueno, uno podría decir, le da un plan social, sí, digo, le da un plan social porque cuando la vida en gestación es... un proyecto de la mujer, lo que se está buscando es sustentar
ese proyecto, la autonomía que pueda florecer, digamos, esta elección de la mujer. Entonces, yo ahí no, digamos... Va por ese lado. No veo que se... Que, digamos, no veo ahí una contradicción. Lo que sí veo una contradicción es cuando, digamos, entendemos que desde la concepción, desde la anidación, estamos absolutamente impedidos de llevar adelante ciertas prácticas que tienen que ver con el proyecto de vida, que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver. Otras miradas, si se quiere, más de la vida prenatal, digamos, que conciben personas, lo que empiezan a tomar en consideración es que tenemos derechos, perdón, que tenemos deberes morales que empiezan a debemos de comenzar a respetar los derechos de aquellas entidades que pueden sentir. Por eso se toma, digamos, particularmente entre la semana 12 y la semana 14, se toma como periodo en el cual se empieza a desarrollar la sensibilidad. Es decir, esa entidad puede sentir dolor y placer. Antes no. Y algunas miradas, si se quiere, ya un poco más corridas, en ese arco que se abre, lo que empiezan a decir es que, o lo que sostienen es que, digamos, el embrión o el feto toman significado a partir del deseo de la mujer, del deseo de la mujer gestante en el hecho de volverse madre. Digamos, esto lo que podremos decir es, por un caso tenemos una mirada sustancialista donde hay ADN ya no podemos tocarlo, del otro podemos tener una mirada funcionalista donde cuando hay determinadas capacidades y funciones en la vida en gestación debe respetarse, y por último una mirada relacional donde la relación es la que carga de significado a esa vida. La discusión política es, bien, ¿cómo vamos a definir qué es persona? Digamos, acá tenemos miradas que están, digamos, muchas antagónicas, que están, bueno, nos debemos un tipo de definición. Las más conservadoras, las que están al principio, por las que, digamos, si bien tienen un basamento científico, lo que hacen un salto, si se quiere, que es este, ¿no? Digamos, bueno, hay vida. Hay una cosa que no se tiene que discutir, que se ha discutido, digamos, cuando empieza la vida. La vida empieza desde la concepción, digamos, ahí hay una célula totipotencial que a partir del sustento biológico de la mujer, si no se interrumpe, si no se atenta o si no se va contra esa vida, se va a desarrollar. Ahora, no se discute desde cuándo hay vida. Lo que se discute es si eso es o no persona. Correcto. Nos tenemos que ir, ya no saben bueno. Qué seña hacerme para que cierre. Daniel, gracias, espero que hayas estado cómodo. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.